Hoy jueves, día 18 de octubre, un día lluvioso y un día de muchos nervios en el ciclo de cocina del Isidro Arcenegui. Estamos con Juan. Hola, muy buenas. ¿Qué pasa, Juan? Pues nada, aquí con la tarea. Ya este es nuestro primer comedor y aquí estamos a ver qué es lo que hacemos hoy, a ver qué tal. Juan, profesor de cocina. De cocina y pastelería, de aquí del Isidro Arcenegui. Ya lleva varios años en Marchena. Y este ya es el tercer año que estamos aquí con el comedor Lía con los chavales. Pues bien, como digo, un día de nervios. Estrenáis en esto de servicio de comedor en el ciclo de cocina. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo preparado ya? Bien, ya hoy la verdad que llevamos un par de semanitas trabajándolo y lo tenemos todo más o menos controlado, pero es verdad que siempre el primer día del comedor, los nervios, y además cómo está el día con el agua y todo, la verdad que los chavales y los profesores estamos un poquito nerviosos, pues mire, siempre queremos que salga bien porque la gente del pueblo, bueno, pues se desvive un poco con el comedor y entonces pues queremos que salga todo perfecto, esperemos que sí. Pues a partir de hoy y todos los jueves de cada semana estará abierto el comedor, siempre hay que reservar en un número de teléfono que este año ha cambiado, con que tomen nota, porque si estáis intentando llamar al antiguo, ese ya no vale. Exactamente, ya hace dos días que nos han cambiado el teléfono antiguo, tenemos un teléfono nuevo, que lo digo, que es 600-142-150. Ya a partir de la semana que viene ya aparecerá en el menú que mandamos por email y todo esto, aparecerá el número de reserva y simplemente eso, pues hacerle saber a la gente que hemos cambiado el número para que no llamen al antiguo que está mal, no contesta nadie. Nosotros vamos a dejar un tiempo puesto aquí el teléfono, vale, para que se vea y tomen nota, y a partir de ahora cuando quiera llamar, reservar una mesa para el ciclo de cocina, este es el teléfono. Perfecto. Bueno, pues... Bueno, recordar eso, que empezamos siempre, que los comedores trabajan todos los alumnos, tanto primero como segundo. Digamos, los alumnos de segundo son los encargados de llevar la voz cantante en el comedor y los alumnos de primero son los que, digamos, ayudan, ¿vale? Entonces, vamos a empezar los primeros comedores, los 8 o 10 primeros comedores son cocina territoriales españolas. En este caso, los dos primeros comedores van a ser cocina andaluza, donde intentamos promocionar el producto andaluz, con productos andaluces y platos típicos andaluces. Que ahora, bueno, pues vamos a ir viendo los platos y los alumnos, cada jefe de partida, pues va a ir explicando un poquito de forma genérica un poco la elaboración en cada uno de esos platos. Pues vamos a ir pasando los platos, si te parece, por aquí. Bueno, pues platos que son muy variado, mucho. Muy variado y luego intentamos eso, que las decoraciones y como tenemos muchos alumnos, mucha mano de obra, pues hacer platos complicados, darle una vuelta de tuerca, bueno, a la típica comida tradicional, pues darle, hacer cocinas, cosas elaboradas, ¿vale? Ahora si queréis aquí la alumna, que es la jefa de partida de los aperitivos, va a explicar un poquito lo que han elaborado, ¿vale? Muy bien, jefa de partida, primer día de comedor, ¿qué tal, cómo estás? Bien, bien. Tranquila, ¿no? Un poquito nerviosa. Un poquito nerviosa. ¿Cómo te llamas? Clara. Clara. Pasa por aquí, Clara. A ver, cuéntame. Háblame de este plato, qué es lo que lleva, los ingredientes, la elaboración. Pues este plato es un roti de pavo relleno, cubierto con una tulipa de pasta filo y salsa de miel de caña, una empanadilla de atún fresco con salsa de pisto y una croqueta de rabo de toro. Y ya está. Y tiene que estar riquísimo, ¿verdad? Sí, sí, está muy bueno todo. Oye, ¿lo soléis probar vosotros cuando lo estáis haciendo? Sí, sí, claro, lo probamos todo para ver si está bueno, vamos. ¿Y qué? ¿Te gusta? Hombre, algunas cosas a mí no me gustan, pero cada uno tiene... Porque eres delicada, ¿no? Sí, yo he comido muy delicadita. Este es tu segundo año, ¿verdad, Clara? Sí, ya el segundo. Ya deseando y acabar. ¿Deseando por qué? ¿Después qué vas a hacer cuando terminas aquí? Busca trabajo. Busca trabajo, ¿no? Que no es poco. A ver si tiene suerte, ¿no? Digo. Esto es un entrante, ¿eh? Sí, un aperitivo. Un aperitivo, ¿no? Bueno, pues tiene muy buena pinta. Dale, lo probaremos. Bueno, lo probaremos, bueno. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, Clara. Vamos a seguir por aquí. Vamos a pasar al segundo. Que ya lo estamos viendo por aquí. ¿Y a quién tenemos por aquí? Lidia. Lidia. ¿Tú me vas a hablar de este segundo plato? Sí. Venga, cuéntame ese color. Es un salmorejo de remolacha y lleva tomate, lleva ajo, lleva aceite, vinagre y sal. Y aparte lleva la remolacha, por eso tiene ese color. ¿Ese color? ¿Tomate lleva o no? Sí. Es igual que el salmorejo normal, pero con remolacha. Se le añade la remolacha, ¿no? Para que tiene ese toque así de color y sabor también. Se verá un poquito de remolacha también. La espuma es espuma de parmesano, que es queso, y lleva un crujiente de remolacha deshidratada. ¿Y el contraste del queso con el salmorejo, qué tal? ¿Tú lo has probado? Fantástico. ¿Sí? Muy bueno. Sí, no lo he probado nunca, ¿eh? Pues adelante. Sí, ahora lo probamos, ¿no? Sí. ¿Lo recomiendas este plato? Sí,
es fácil y muy bueno. Rico, rico. Y saludable también. Pues mira, habrá que probarlo, mira, un plato muy rico, muy saludable y que entra muy bien. Sí. Pues muchas gracias. A ustedes. Venga, pasamos con el siguiente plato. El segundo plato. Bueno, tiene mucha pinta, muy buena pinta lo que estamos viendo, ¿no? Hombre, la verdad que eso no deja de ser un salmorejo, que lo hemos variado un poquito con remolacha y bueno, las decoraciones, eso, pues una espuma de parmesano, un poquito de remolacha fresca, crujiente de remolacha, en fin, variando un poquito y haciendo unas presentaciones un poco, ¿no?, que sean atractivas, ¿no?, para atraer gente. Recalcar también que, bueno, como aquí el pueblo lo sabe, ¿no?, todo este esfuerzo, todo este dinero que se genera con el tema de los comedores, bueno, pues se utiliza para que los alumnos sigan practicando. Además intentamos, el 90%, 99% del producto que utilizamos aquí se compra aquí en Marchena, en la plaza, los comerciantes locales, ¿no?, para, bueno, pues que todo ese dinero que se genera a través del ciclo formativo, pues que repercuta en todo el pueblo, ¿no? Entonces, hacer hincapié en recalcar eso y sobre todo agradecer mucho a la gente del pueblo que se vuelca con nosotros y tenemos los comedores llenos, ¿no?, con reserva. Entonces, es de agradecer. Es que sí, que a veces cuesta trabajo estar reservado, ¿no? Sí, sí. Eso es buena señal. Bueno, de momento bueno. El producto es de buena calidad, sí. Está todo riquísimo y el trato es genial aquí siempre en el ciclo de cocina. Bueno, pasamos. Siguiente plato. Hola, ¿qué tal? Muy buena. ¿Tu nombre? Buenas tardes. ¿Tu nombre? Mi nombre es Manuel. Manuel. Esto es un pescado, ¿no? Si no me equivoco. El segundo plato es un pescado del día. En este caso es dorada, lleva una base de patata y una salsa roteña. Unos brotes de col lombarda, brotes de ajo y una lámina de tomate deshidratado. Manuel, también está en el segundo año ya del ciclo de cocina, ¿no? Por suerte. ¿Cómo está haciendo la experiencia? Muy bien, muy buena, la verdad es que muy buena. Muy gratificante, se aprende mucho y está muy bien, la verdad es que está muy bien. Lo recomiendo para todo el mundo. ¿Tu objetivo una vez que termine el ciclo es también buscar trabajo? Mi objetivo en este caso no es buscar trabajo. Yo ya estoy, mi trabajo lo tengo ya hecho, estoy jubilado y en este caso es por hobby, por aprender y por llenar un poquito más ahí el disco duro, por aprender un poquito más de cocina, porque me gusta cocinar y en mi casa cocino yo. Y nada, por... Muy bien, pues sí, está aprendiendo mucho también. También se recomienda a las personas que estén en casa, pues mira, aquí se aprende mucho y hace cositas nuevas, ¿no? Es que bastante, muchas recetas, mucho glosario, muchas cositas nuevas y las va uno ahí aprendiendo, las va practicando y la verdad es que es muy gratificante. El pescado que está rico. El pescado tiene una pinta muy, muy rica, como se puede ver, y la verdad es que sí. Bastante rico y bastante saludable, es un plato muy saludable. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. De nada. Un placer. A ustedes. Vale, pues pasamos a ver ya el siguiente plato, que Juan, ¿este cuál sería ya? ¿El cuarto? Este ya sería el tercero. Bueno, empezamos con los aperitivos, que son tres aperitivos diferentes, tres pequeños platitos, ¿no?, pequeñitos. Luego tenemos el primero, que es el salmorejo, el segundo, que es el pescado del día, en este caso una dorada a la roteña. Es un guiso tradicional, pero nosotros, bueno, le hemos dado la roteña, pues bueno, la hemos triturado, hemos hecho una emulsión para hacerlo de otra forma diferente. Y ya nuestro tercer plato es una carrillada que a continuación va a explicar aquí nuestra alumna. Pues muy bien. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Marina. Marina. El año pasado también estuviste contándonos algún plato que otro, ¿no, Marina? El primero. ¿Este año te ha tocado? El tercero. El tercer plato. Venga. Pues es una carrillera que la acompaña zarza española, chips de yuca, una milhoja de verdura y una roza de patata. ¿Tú eres más de carne o de pescado? Yo de carne. Sí, entonces te tiene que gustar a ti, ¿no? Sí, sí, está muy buena. Ah, que ya la has probado, ¿no? Sí, claro, todos los platos hay que probarlo antes de ponerlo. Y qué suerte, ¿no? Sí. Que pone bien de comer. Sí, sí. ¿Comes todos los días aquí? Los jueves sí. Se encarga una persona de hacer la comida para el personal. Que no es lo mismo que lo que se sirve, ¿no? No, no. Lo hacen los de primero, porque los de segundo se han enfocado al comedor. Pues bien, ¿y qué toca comer para vosotros? Hoy ensaladilla rusa y bocadillo de cochinito. Ah, qué bien. Eso es lo que hemos visto, que están ahí en la plancha con los cochinitos, sí, ¿no? Cortándolo. Muy bien, Marina. Muchas gracias. Muy bonito ha quedado el plato. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Y ya para poner el punto y final, el postre, hombre, que siempre son una maravilla los postres que tenemos. Siempre se dice que todas las comidas hay que empezarlas muy bien y terminarlas muy bien, entonces pues que menos que terminarlo con un buen postre, ¿no? Que aquí el compañero, el jefe de pastelería, pues nos va a explicar. Todo el mundo estamos nerviosos, pero ellos especialmente están nerviosos, entonces bueno, supongo que la gente entenderá que cuando expliquen los platos, bueno, pues habrá cosas que no les salgan. Lógico. Pero bueno, no hay problema ninguno. No, que esto no es un examen, ¿eh? No, para nada. Hombre, luego cuando ya van pasando los comedores,
pues ya digamos esos nervios se los van quitando. Y el primero, nosotros también es verdad que los presionamos muchas veces demasiado con la intención de que salga todo bien, pero bueno, pero ellos saben que después, cuando termina todo, tenemos un ambiente distendido, descansamos, respiramos hondo y bien, pero al principio pues están nerviosos los primeros comedores. Ay, la presión del primer día. Bueno, el jefe. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que luego cuando estén trabajando lo se van a encontrar. Siempre habrá un jefe que le esté dando con el látigo. Eso, eso es lo que hay, eso es lo que hay. Pero vamos, aquí sale todo tan rico siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Domingo. Domingo, venga, el postre, que tiene una pinta tremenda. Háblame de él. Pues esto es un bizcocho sache que va calado en un almíbar con ron y empomado con la punta con chocolate, una crema de chocolate. Llevamos también un granizado de melocotón y un granizado de frambuesa. Y va una lágrima que le llamamos nosotros al chorrón que va ahí, que digamos que es un puré de paza, adornado con unas tiras de chocolate. ¿Y está tan rico como se ve? Para meterle el diente ya. Para ahora probarlo, ¿no? Sí, claro. Es un postre muy completo, muy completo. Tiene su trabajo, pero como que es un postre muy completo y muy... ¿Es difícil de elaborar? No, muy difícil, aparte tiene muchos pasos. Tiene muchos pasos. Hay que hacer el sache, hay que hacer el helado de frambuesa, el granizado de melocotón, el puré de las pasas, el chocolate, tiene muchos pasos. Domingo, tu segundo año también, el ciclo de cocina. Sí, segundo año en cocina aquí en Marchena. ¿Por qué no empezaste el ciclo de cocina? Porque tú ya tienes una edad, ¿no? No eres un chavalito, ¿no? Porque se ve que no eres un chavalito. Se ve que no soy nuevo, ¿no? Yo, digamos, ¿cómo se dice? Vamos, para una oferta de trabajo, para regenerarme, ¿sabes? Ya mucho tiempo parado y me metí en cocina, digamos, ya que estoy aquí en el hospital, en el SA, entonces pues me hace falta tener titulación. Y el mejor medio que había era este, para sacar la titulación y aquí estamos, así podemos aprovechar el año que me queda y aprobar. Creo que sí, seguro que sí. Hombre. Con ganas, hombre. Y fuerza y energía. La gana nunca se pierde, ¿sabes? Hay que siempre intentar de llevarla para adelante. Eso es importante siempre, la formación es muy importante siempre. Y hay que regenerarse, no hay que quedarse nunca atrás porque no se sabe nunca todo en esta vida. Claro que sí. Bueno, pues Domingo, muchas gracias y enhorabuena por este plato. A ustedes. Venga, sí. Gracias. Bueno, Juan. Todo tiene una pinta tremenda, sí, ¿eh? Esto, los agraciados que le ha tocado hoy poder reservar, porque estamos llenos, pues bueno, van a probar todo esto que tenéis aquí preparado, que hemos visto. Y la verdad que, bueno, esperemos que le guste a todo el mundo. Siempre hacemos, como decimos, ¿no? Con mucho cariño y mucha ilusión, porque los chavales, aunque estén nerviosos, ponen mucha ilusión, mucho empeño, porque al fin y al cabo no deja de ser práctica con clientes reales. Entonces, la idea de esto, de este tipo de actividad, ¿no? De examen, por decirlo de alguna forma, es eso, no es otra que acercarlo al mundo real, ¿no? Que van a tratar con clientes reales, van a ver los problemas que tenemos en el servicio, porque es algo real. Llega un cliente, por ejemplo, normalmente siempre preguntamos si hay algún tipo de algún intolerante, la lactosa, al gluten, etcétera. Pero los menús adapta siempre. Claro, sí, entonces, si lo hacemos con antelación estupendamente, pero se da el caso de que hay muchas veces que a lo mejor pues llega a la mesa, ay, pues yo soy intolerante a la lactosa. Bueno, pues tenemos que sobre la marcha pues modificar los platos para que puedan comerlo los clientes. Entonces, bueno, pues en ese sentido nos vamos adaptando y bien, la verdad que bastante bien. Y los alumnos esos ven ese estrés, ¿no? De decir, pero bueno, si yo tengo este plato preparado, ahora, ¿cómo que llega un intolerante? Tengo que prepararle algo rápido y luego que está al nivel de lo que preparamos. Esas cosas pasan en la vida real. Claro, exactamente, eso pasa. La idea de eso es que vean la realidad, que al fin y al cabo eso, ver la realidad y coger formación, experiencia, ¿no? Para después cuando vengan al mundo laboral, que estén lo suficiente preparados y formados para que puedan trabajar y tengan un trabajo digno y en condiciones. Claro, que aunque le venga bien a ellos eso de improvisar, pero si hay alguien intolerante o algún problema alimentario, bueno avisarlo. Cuando hacen la reserva, siempre la persona que tiene el libro de reserva, normalmente suelen ser los consejos que tenemos en el instituto, siempre preguntan, ¿hay algún intolerante? Como ya la gente normalmente lo sabe, pues ya lo suelen decir. Pero vamos, que no pasa nada, si nos encontramos con algún intolerante, nosotros le atendemos encantadísimo y siempre tenemos preparado ahí unas detrás de la manga para poder atender a estas personas, que sobre la marcha pues le preparamos esos platos. Como buenos profesionales que son. Claro, siempre tenemos que prever un poquito de todo. Bueno, Juan, la semana que viene más y mejor, que vengo ya, yo. Exactamente. Ah, pues mira, estupendo, pues muy bien. Después eso, pondremos otra vez lo que es el menú de cada semana para que veáis lo que van a ir comiendo pues los comensales todas las semanas. Bueno, nosotros vamos a ir poniendo en nuestras redes sociales y demás cada semana, porque me lo ha dicho Juan, el menú, ¿no? De la semana siguiente. Voy a mandar el menú para y el que teléfono, se ponga, que lo recordamos. ¿Tienes por ahí el teléfono? Sí, lo tengo aquí, que hemos cambiado el teléfono, me lo tengo que aprender. 600 142 150.
Este es el nuevo teléfono. El otro teléfono ya no existe, nada más para llamar y nos da llamada. Lo borramos. Lo borramos ya, lo borramos. Y este, pues ya a partir de desde ayer ya estamos con este teléfono. Entonces, bueno, eso, recordar que para reserva y para cualquier cambio, cualquier historia, a este teléfono. ¿Vale? Pues estupendo. Pues muchísimas gracias por venir y, bueno, pues darnos cabida, darnos un poquito de publicidad, ¿no? Que siempre nos viene bien. Y de cara al pueblo, bueno, pues que sepan también lo que hacemos aquí, ¿no? Que vean que lo que intentamos es formar, bueno, a la gente del pueblo, ¿no? A la gente de los pueblos cercanos, para formarlos profesionalmente y tener unos buenos profesionales y que luego eso se vea en el nivel del pueblo, lógicamente, de los alrededores. ¿Lo estáis consiguiendo? De momento, bueno, de momento parece que sí, de momento parece que sí. Esa es la intención, desde luego. ¿Vale? Muchas gracias, pues, Juan. Muchísimas gracias. ¿Vale?